Snake. Se trata de Naomi Hunter. Entonces debería hablar con el coronel. Él se encarga de esto. Apague su monitor. Ok, ya está. Nadie más puede oírnos. Adelante. Lo siento. No quería que el coronel lo oyese. Ok, ¿qué ocurre? Tengo un buen amigo en el Pentágono. Ajá. Él fue quien me habló de esto. Parece ser que la AMI desarrolló recientemente un nuevo tipo de arma asesina. ¿Un arma para cometer asesinatos? Snake, ¿ha oído hablar alguna vez de algo llamado Foxdie? No. Foxdie. Liquid estaba hablando con otro sobre eso. Sí. Es un tipo de virus que ataca a personas específicas. No conozco todos los detalles, pero... ¿Qué está intentando decirme? Es muy parecida. ¿El qué? La causa de la muerte. ¿No murieron el presidente de Armstech y el jefe de ARPA, es decir, de Coyo Octopus, de algo que parecía un ataque al corazón? ¿Y? Por lo visto, Foxdie mata a sus víctimas simulando un ataque al corazón. Oh. No. Está diciendo que Naomi está detrás de esto. Snake, trate de recordar. ¿Le puso Naomi algún tipo de inyección? Las nanomáquinas. Ella podía haberlo hecho perfectamente, pero no sé cuáles fueron sus motivos. ¿Está enterado el coronel? No estoy seguro, pero no la ha interrogado aún. Ok, ya se lo preguntaré yo. Coronel, ¿hay noticias sobre el asunto de Naomi? He puesto a Naomi bajo arresto. ¿Arresto? Estaba enviando mensajes codificados a la base de Alaska. Yo no quería creerlo, pero Naomi debe de estar trabajando con los terroristas. ¿Está seguro? Sí, lo siento. Ahora la están interrogando. ¿Qué tipo de interrogatorio? Quisiera evitar todo tipo de violencia, pero aquí ni siquiera tenemos pentatol sódico. Llámeme si descubre alguna cosa. Entonces es verdad. Naomi, no puedo creerlo. Eso significa que la vacuna Foxdie debe de estar por aquí cerca. Mire, tengo cosas más importantes en qué pensar. Pero Snake, usted podría estar infectado, ¿sabe? Lo mejor es que el coronel se encargue de esto.